celebración de los 100 años del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador. Ah, con razón. Se nos suena. Buenas noches y bienvenidos a esta serie de charlas, conferencias magistrales relacionadas con el nacionalismo de Puerto Rico en esta celebración de los 100 años del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Esta noche tengo el honor de presentarles a un compañero muy querido, un maestro nuestro, que nos ofrece la segunda parte de la conferencia Los retos del nacionalismo revolucionario del siglo XXI. Así que, sin más, les dejo con el compañero, queridísimo amigo y maestro, Carlos Mondríguez Torres. Buenas noches. Como ha dicho el compañero Jerry Segarra, pues estamos ante la segunda parte de una conferencia que se inició el 8 de julio de este año. En esa conferencia, nosotros hicimos una distinción fundamental entre lo que es el nacionalismo revolucionario y lo que es el nacionalismo chauvinista, ¿verdad? El nacionalismo xenofóbico que utilizan las naciones, particularmente los imperios, para aplastar a sus territorios coloniales. Y hablamos inclusive del nacionalismo que se comienza a desarrollar, un neonacionalismo, un nazismo o un neofascismo que se comienza a desarrollar en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. No voy a entrar en la repetición, ¿verdad?, de esos dos nacionalismos, meramente como en la pasada ocasión, pues nos vamos a circunscribir al nacionalismo revolucionario, aquel que se utiliza particularmente de forma defensiva, pero se puede utilizar también de forma ofensiva, para defender la soberanía de un país cuando se tiene o para alcanzarla cuando no se tiene. Hicimos en aquella ocasión unas distinciones, unas distinciones, unas disquisiciones también en cierta medida filosófica sobre la libertad y sobre el entendimiento del imperialismo. Fíjense, todas estas luchas se dan para conseguir una mayor dosis de libertad o para mantener la libertad que se tiene. Pero es fundamental entender que al imperialismo esa libertad no le interesa. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque tenemos unos estudiantes, ¿verdad?, de ciencias políticas, que yo le preguntaba antes de la reunión si ellos, que pues, van a perseguir estudios de posgrado en sociología y en otras áreas del saber, si en esa facultad de ciencias políticas pues los equiparon en materia filosófica, porque todo empieza por ahí. De hecho, toda la teoría del pensamiento se empieza a desarrollar desde el punto de vista de la filosofía. Entonces yo quiero hacer un pequeño paréntesis de un planteamiento que hace Sócrates, y obviamente se escribe a través de los diálogos de Platón, porque Sócrates no escribió nada. La gente se sorprendería si yo le digo que Sócrates no escribía, no era literato, o sea, no sabía leer, no sabía escribir. Y ustedes dirán, otro, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, pues es una de las teorías que existe, ¿verdad?, que se está estudiando en estos momentos. ¿Por qué no escribió? Pues a lo mejor era porque no escribía, punto. Pero era una de las cabezas más significativas de la filosofía, particularmente en momentos de gran esplendor, como era el momento del siglo V antes de Cristo. Y Sócrates decía que el mayor de los bienes
era el conocimiento, pero el mayor de los males era la ignorancia. Y ustedes podrán imaginarse que el imperialismo utiliza la ignorancia, siembra la ignorancia, y la lucha por la liberación de los pueblos tiene que echar mano al conocimiento. No perdemos nada con conocer, particularmente aquellos países que no hemos logrado la independencia. Es mucho lo que tenemos que pensar. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué tenemos que hacer mejor? Y por eso yo planteaba en esa primera conferencia que todo comienza con el pensamiento. Yo no voy a repetir la primera conferencia, está grabada, es una conferencia un poco densa en unas áreas, pero sí quería hacer ese paréntesis para que ustedes puedan entender el resto de la conferencia. Y en esta diapositiva había una parte de la conferencia que era entendiendo el imperialismo, y yo senté una serie de bases para poder entender el imperialismo. Pero lo primero que quiero decir es que hay una teoría errada que parte de una interpretación o mala interpretación. Hay algunos que dicen que interpretaron correctamente, otros dicen que no, que la interpretación era incorrecta, del escrito de Lenin del imperialismo, fase superior del capitalismo. Se presta a entender que solamente existe imperialismo en la fase superior del capitalismo, cuando el imperialismo ha existido desde siempre. Yo les voy a poner un ejemplo que ustedes estudian, no en la universidad, estudian a veces en la escuela superior, que es el de Nabucodonosor, el de Hammurabi II. ¿Bien? Hammurabi II es un rey en la antigüedad que tiene su reinado para 1750 a.C. y hace el famoso Código de Hammurabi. Y el Código de Hammurabi no son 10, 15 leyes, no son los 10 mandamientos, son como 1000 leyes. Entonces, ese imperio de Hammurabi se va extendiendo, ese dominio de Hammurabi se va extendiendo alrededor de todo el mundo antiguo, y esas leyes son utilizadas para imponérselas a sus súbditos de las colonias. Nada distinto a lo que va a ser más tarde, ¿verdad? Ciro II de Persia, ¿verdad? En el imperio persa, o lo que va a ser Nabucodonosor I o Nabucodonosor II en Babilonia, o lo que van a hacer los romanos. Los romanos tenían incluso dos juegos de leyes, que no es muy distinto a lo que tienen los americanos, ¿no? Podemos reparar en eso. El primer juego de leyes era, que tenían los romanos, era la ley romanita. Esa ley es para los romanos, ¿verdad? Y el otro eran las leyes que interpretaba el pretor peregrino, que eran las leyes que se interpretaban en los contratos existentes entre romanos y extranjeros. Pero muchos de esos extranjeros, ¿de dónde vienen? De las colonias. Los romanos tenían, para que ustedes vayan entendiendo lo que es el imperio, tenían una serie de instituciones. Si alguien creó en instituciones, presupuestos filosóficos, presupuestos organizativos, fueron los romanos. Los romanos no entran a dominar Galilea sin un ordenamiento jurídico, le imponen su moneda, le imponen su forma de pensar, le imponen sus cónsules. Poncio Pilato tiene un entrenamiento vastísimo antes de ir a la provincia de Galilea, antes de ir a Jerusalén, que era la sede de esa provincia, y tenía una formación no poco envidiable. O sea, tenía una gran formación política particularmente y administrativa. Entonces imponían sus leyes. Esa, cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, que es un evangelio sumamente interesante, porque es un evangelio escrito por un judío. O sea, ese era judío. Mateo presenta un pasaje donde los fariseos le preguntan a Jesús de Nazaret
si para él es correcto pagarle tributo al César. Tienen que entender que la provincia de Judea está luchando por su libertad. Está luchando por su libertad toda la vida. Desde que es un pueblo cautivo de Egipto, desde que es un pueblo cautivo de Babilonia, desde que es un pueblo cautivo de los asirios. De hecho, Macabeo I y Macabeo II, que es la rebelión contra los asirios, se da cuando los asirios tienen el poder, ¿verdad? Y le hacen la famosa estatua de Zeus Olímpico dentro del templo de Jerusalén, del templo de David. Y eso no lo toleran los judíos, lo sacan a tajo limpio. Esa es la revuelta de Macabeo, que se conoce como el libro Macabeo I y Macabeo II. O sea, esta gente está luchando. ¿Pero está luchando contra quién? Contra lo que le están imponiendo una identidad que no es la identidad de ellos. Contra lo que le están imponiendo una moneda, contra lo que le están imponiendo una ley. La lucha del pueblo judío es una lucha durante miles de años por su independencia, por su soberanía. Y en tiempos de Jesús de Nazaret no es distinto. De hecho, Jesús de Nazaret se le atribuye pertenecer a la secta de los esenios, que es la secta que no es nacionalista, porque los fariseos eran dominadores dominados, y eso lo discutimos en la primera conferencia. Es la teoría, ¿verdad?, de Teotonio dos Santos, el gran sociólogo político brasileño, que establece la teoría muy famosa y muy incontrovertible dentro de la ciencia política, que no hay imperio que pueda dominar a ninguna colonia sin la ayuda, sin el auxilio, sin las prestaciones de los dominadores dominados. ¿Bien? Eso es lo que plantea Teodonio dos Santos. Tiene que haber un grupo de colaboradores, y lo hubo en Judea, y lo hubo en Hispania cuando entran los romanos, y lo hubo en los bretones, en lo que hoy día se conoce como Inglaterra, cuando entró Augusto César, ¿verdad? El sobrino nieto de Julio César. Porque de otra forma no pueden dominar. Porque fíjense, ¿cuál es la etapa más crucial? La etapa de la conquista. ¿Y se conquista por qué? Por el poder militar y por el poder económico. Pero luego tienes que implantar el sistema de derechos. Tienes que implantar tu estructura. ¿Y qué necesitas? Necesitas unos alcahuetes allí dentro. Esos alcahuetes, desde el punto de vista del mundo persa, cuando Ciro II, ¿verdad?, cuando Jerjes y cuando el hijo de Ciro II, que era Cambises, se llamaban sátrapas. Los persas establecían satrapías, que eran colonias con ese nombre. De ahí que ustedes ven que el independentismo tildaba a Muñoz Marín de sátrapa. Pues es un término persa antiquísimo, ¿bien? Porque tú necesitas un alcahuete en la colonia que sirva de traidor, que sirva de facilitador de la colonia. Y eso es lo que pasa en todos los imperios. Pues volviendo a Jesús de Nazaret, en esa secta de los esenios, que no son los fariseos ni los saduceos, que esos estaban vendidos hasta el yugo los humanos, o con el imperio de Turno, el que fuera, como los hay aquí en Puerto Rico también, pues le preguntan, para indisponer a Jesús y quitárselo de encima, porque le está dando duro a los fariseos y a los saduceos, dice: oiga, ¿usted cree que es correcto rendir tributo al César? Y Jesús, que sabía más que la misma, le dice: enséñame una moneda romana. Y entonces le enseñan la moneda. Y dice: ¿y quién es el que está en esta imagen? El César. A uno, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no contestó la pregunta. No la contestó, porque sabe que el pueblo quiere, tiene ansias de libertad, pero también sabe que el problema por entero no es el César, que también en Judea hay problemas. De hecho, Herodes y Herodías no eran judíos, son como Blanton Winchy. Los mandaron aquí. Blanton Winchy era de Macon, Georgia. Pero Herodías no era de Judía tampoco. Y eso lo resentía más. Porque dentro de la facultad del imperio está imponer el gobierno que quieran, las leyes que quieran,
Porque lo que quiere el imperio es quitarle la identidad, quitarle el idioma, quitarle las leyes, quitarle las empresas, quitarle la moneda, desnaturalizar a los colonos para colonizar. Esa es la realidad. Pero la vez pasada no tenía yo el tiempo de entrar en uno de los imperios más grandes que ha dado la historia de la humanidad, por su poderío y por su falta de prudencia, vamos a decirlo así, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Sí entré en la lucha de independencia de las 13 colonias contra Inglaterra. Sí entré en las luchas del ejército continental, en lo que planteaban sus filósofos, en las carencias de la filosofía de Benjamin Franklin y de otros que se llaman los padres de esa patria, se conocen como The Founding Fathers, entre ellos el otro virginiano, además de Washington, que era Jefferson. Y tenían la carencia de que, distinto a los revolucionarios franceses, que hacen la Revolución Francesa poco después, que tenían la consigna libertad, fraternidad e igualdad, egalité, igualdad. En los Founding Fathers no hay la egalité, no la hay. Piensen que las mujeres luchan hombro a hombro con los hombres en la Revolución Francesa. En la Revolución de las 13 colonias, no. La mujer era para los oficios propios del hogar. Eso dicho por todos, aunque la del dinero en casa de Washington fuera Marta. De hecho, hay una broma, ¿verdad?, en un libro que se llama Everything You Ought to Know About the Founding Fathers, que preguntan que si por qué se casó George Washington con Marta, que si se casó por el dinero, y la contestación es no, por el dinero no, se casó por el dinero, por la tierra y por los esclavos. La de los chavos era Marta. En el caso de Jefferson, no. En el caso de Jefferson, Jefferson hereda y se convierte en el segundo gran terrateniente de Virginia porque tenía 3 hermanas y la ley de Virginia le daba solamente 1/3 parte a todas las mujeres y 2/3 parte al varón. Y por eso es que ven la desigualdad. Entonces ese sistema fue heredado. En la revolución no fue cambiado con la revolución. El sistema esclavista no cambió. Todos los Founding Fathers eran esclavistas, eran machistas, eran racistas. Y ustedes van a ver que ese gran vacío filosófico en el pensamiento de los fundadores de la patria norteamericana lo van a seguir arrastrando hasta nuestros días. Donald Trump es un machaján que ha arrastrado todas esas debilidades. Pero Obama, Biden, los Clinton no son mucho mejores. ¿Ah? Es más, cuidado, si están en igualdad de condiciones, o tal vez Trump lo supere en unas cosas. Por lo menos no le hizo el daño que le hizo a los pueblos del Medio Oriente que le hizo Obama. Y los asesinatos y las masacres en Libia, en Irak, en Afganistán, propiciadas por Obama. Eso no lo hizo Donald Trump. Por eso es que una de las cosas, una de las invitaciones de esta conferencia, es una invitación a llegarse ustedes a mayores dosis de conocimiento, a cuestionarlo todo y a plantear qué es lo que está mal en nuestros movimientos de liberación. Y no me refiero únicamente a los movimientos de liberación en Puerto Rico, a los movimientos de liberación en todo el mundo, en nuestra América y en el resto del mundo. Yo planteaba que una de las consignas que nosotros debemos hacer nuestra es la consigna que aparece en la rima 15 de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando se describe así, nos dice: ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Pues nosotros somos unos conformistas, o nos conformamos con la lucha que tenemos, con todas las deficiencias, o nos superamos, o nos conformamos con nuestra propia persona, o nos superamos. Y aquí viene una segunda invitación, que es una invitación a un análisis honesto de lo que somos. Podemos superarnos, por supuesto que podemos superarnos,
Podemos mejorarnos en términos de conocimiento, podemos mejorarnos. Podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar nuestras actitudes. Somos lo suficientemente inclusivos, somos lo suficientemente condescendientes y solidarios con nuestros congéneres, con los que nos rodean. Decía una antropóloga norteamericana, de nombre Ruth Benedict, extraordinaria, que el grado de civilización de los pueblos se mide por la forma en que tratan a las mujeres, a los niños, a los pobres, en fin, a los desventajados. Decía Ruth Benedict eso. Y la realidad es que es una buena medida, una gran medida. Y nosotros, pues, debemos superarnos en ese sentido, ¿verdad? Debemos ser más compasivos, debemos ser más solidarios, debemos ser más comprensivos. Pero para ser comprensivos hay que escuchar, para ser comprensivos hay que respetar. No se puede ser inclusivo, ¿verdad? Sin esas cualidades. De manera que esta conferencia también es una invitación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la soberanía y la lucha contra el imperialismo? Bueno, pues yo les diré que eso es otra deficiencia filosófica que venimos arrastrando desde mucho tiempo. Si ustedes se fijan, ¿quiénes son los grandes que han escrito sobre la teoría del Estado? No me refiero a Vico, no me refiero a Alexis de Tocqueville, no me refiero a Carlos Marx. No, desde antes, desde Platón, desde Aristóteles, Marco Tulio Cicerón, Jacobo Rousseau. ¿Ah? ¿Quiénes han escrito? Pues ellos han escrito muchísimo sobre eso. Pero aparte, en un género de escritura, de investigación, de elaboración filosófica aparte, escribieron sobre la virtud de los seres humanos. Entonces usted tiene que Platón escribe sobre la república y no te habla de la virtud de la república, salvo que se trata de la virtud del gobernante. Pero en las cartas, los diálogos de Platón, ¿verdad? En el Fedón, en la apología a Sócrates, en la Gorgiada, entonces te habla de la virtud del individuo. Yo les pregunto a ustedes, ¿se puede hacer una dicotomía totalmente perfecta entre el Estado y el individuo, si el Estado es la suma de los individuos? Y ahora les hago la segunda pregunta. Si el Estado es la suma de los individuos que lo integran, ¿no es acaso también la suma de las virtudes? ¿Tenemos nosotros las suficientes virtudes como para hacer una república de Puerto Rico, ¿eh?, admirable, que se destaque sobre los demás? Decía William Penn que tenemos la oportunidad de cambiarlo todo, de cambiarlo todo. Ese es uno de los grandes teóricos de la revolución norteamericana. Ese era revolucionario de verdad. Ese no se sumó después, cuando vio que la cosa estaba corriendo viaje, como se sumaron muchos de los founding fathers. Entonces, si tenemos la oportunidad de cambiarlo todo, ¿por qué no lo cambiamos de una vez, desde ahora? No desde que llegue la República, porque ese planteamiento es fácil. No, porque cuando llegue la República, y ustedes van a ver que eso es una constante en el discurso independentista, cuando llegue la República, ustedes van a ver. ¿Y por qué no ahora? Yo recuerdo que Luis Francisco Guerra decía, no, pero ¿y dónde están los independentistas que tienen finca y hablan de autosuficiencia alimentaria? No tienen finca. Y entonces critican la escuela pública o privada de las dos banderas, pero ¿dónde están los independentistas que tienen escuela con una sola bandera? ¿Eh? Entonces critican, ¿verdad?, la falta de la ética del trabajo. Pero ¿qué independentistas que no trabajan? Entonces, ese planteamiento no es posponible. Ese planteamiento, acuérdense lo que decía Gustavo Adolfo Bécquer, ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Es que tenemos que hacerlo desde ahora. Una cosa que tenía clara Mao Zedong. Mao Zedong con su libro rojo decía, no, usted tiene que superarse. Usted no puede decir, hay una parte del libro rojo que es interesante. Usted tenga un espejo frente a la puerta de su casa. Y usted se tiene que mirar en ese espejo antes de salir. Porque usted es el ejemplo, usted es el que va a proyectar. Claro, lo del espejo es una imagen, como muchos que usaban Mao Zedong, pero lo que te está diciendo es, tienes que superarte, porque tú no vas a tener una imagen positiva frente al pueblo que quieres convencer si tú mismo no te superas, si tú mismo no alcanzas otros niveles de excelencia humana. Porque si no, ¿de qué revolución vas a hablar? Concepto que mucho antes de Mao Zedong había dicho José Martí,
José Martí decía, para hacer una patria cubana usted tiene que ser un hombre nuevo, que ese es el ensayo de los pinos nuevos, ¿verdad? Y el ensayo educativo de nuestra América, el discurso de nuestra América. Y Eugenio María Rostos también lo había dicho José Martí en su cinturón. Y en el discurso del segundo grupo de Pedro Alviso Campos, como luego lo voy a plantear, también Alviso empieza a hablar de la virtud. Pero, hecho este paréntesis, más o menos para resumir algunas de las cosas que dije en la conferencia pasada, quiero examinarle algunas pinceladas el surgimiento y el desarrollo del imperialismo de los Estados Unidos a partir del siglo XIX, porque el siglo XVIII es un siglo fundacional, es un siglo de revolución, con las deficiencias, con las carencias de que yo hablé en la pasada conferencia y he hablado en esta, a modo de resumen. Pero es eso, es una etapa gestacional de la nueva república de los Estados Unidos de América. Pero en el siglo XIX hay otra cosa. Y aquí vamos a ver el expansionismo imperialista de los Estados Unidos en ese siglo XIX, a principios del siglo XIX. Lo que ustedes van a ver sombreado en ocre, ¿verdad? Que dice New Hampshire, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Esas son las 13 colonias. Eso era lo que era Estados Unidos. Eso era. Y entonces muere Catalina la Grande de Prusia y muere George Washington prácticamente a la vez, ¿no? Y entonces George Washington en su testamento dice, bueno, los esclavos que se queden, que no sean liberados hasta que Marta muera. Cuando Marta muera se liberarán. Milagros no hicieron como los faraones egipcios, que se los llevaron en el sarcófago los esclavos. Increíble. O sea, ahí no hay una conciencia igualitaria. Por lo menos se hablaba de que Simón Bolívar tenía esclavos, y los tenía. Pero poca gente sabe que para continuar la gesta de liberación tuvo que rogarle a Petión en Haití, al gran militar haitiano, ayuda económica, buques y armas. Y en un ensayo maravilloso de Ramón Emeterio Betances, escrito en Cuba en 1870, a la memoria de Petión, revela lo que le habían dicho los revolucionarios venezolanos, que Petión no quería que se dijera, y es que cuando Simón Bolívar le pide la ayuda a Petión, Petión le dice, te voy a dar todo lo que tú pides, con una condición, con dos condiciones. Dice, bueno, viene la primera, dice Simón Bolívar, con la condición de que liberes a todos los esclavos, no importa su casa, en los territorios liberados, en tus luchas libertarias contra España. Me comprometo, pero estaba sabiendo que se estaba comprometiendo a liberarlos de él también, porque tenía, ¿Y cuál es la segunda condición? Que no se sepa que te impuse la primera. Y es Betances en el ensayo de 1870. Fíjense que Simón Bolívar muere en Santa Marta en 1830. Y esto se descubre en el ensayo de 1870 de Betances a la memoria de Petión. ¿Verdad? Porque Betances era un luchador que no se limitaba su lucha a Puerto Rico, sino a Cuba, República Dominicana, Haití. No es por mera casualidad que a Betances le dicen el antillano. Esa es la realidad. Pero esas eran las 13 colonias, con sus deficiencias. Y las 13 colonias no tenían más desarrollo que Haití. Haití era una potencia. ¿Qué pasó con Haití? Bueno, con Haití, los franceses hacen de Haití lo que hacen todos los imperios. Intentan denigrarlos. Intentan establecer la supremacía blanca. ¿Y cuál supremacía? ¿No? En inglés. Pero los franceses inventaron en el imperialismo la idea de que todo esto lo hacemos por la misión civilizadora. Misiones civilizan tres:
decían los franceses. Entonces, imagínense, Napoleón ya está a cargo el 18 de Brumario, cuando la revolución haitiana ha empezado. O sea, a Napoleón le toca enfrentarse, al gran militar de todos los tiempos, le toca enfrentarse a los negritos de tercera de Haití. Y los negritos de tercera de Haití le mataron 70.000 soldados a Napoleón en suelo haitiano. Le demostraron quién tenía la supremacía militar al gran genio militar de Napoleón. Los franceses jamás le perdonaron eso. Después de 1804 les dejaron los picados de Haití. Y Haití se deforestó. Y hay un ensayo maravilloso que me robaron en un avión, afortunadamente después de leerlo, que escribió Arturo Schoenberg en 1904, en el centenario de la independencia de Haití, donde Arturo Schoenberg hablaba de lo mal que estaba Haití y decía, entre otras cosas, que le habían cerrado los mercados y presentaba una data económica formidable. Yo imagino que si el libro no se consigue hoy día en las librerías que nosotros solemos comprar o en Amazon, usted lo puede bajar en PDF en la librería del Congreso de Estados Unidos, porque allí está. Allí está. De hecho, hoy escuché la voz de Mona Lee en unos poemas, en 7 u 8 poemas que escribió sobre Puerto Rico. Y es la voz de ella en 1960, unos 3 años antes de morir. Hasta eso usted encuentra en la librería del Congreso. Volviendo, esas son las 13 colonias. Pero se expanden, la cosa no termina ahí. En 1803 compran Luisiana. Y usted va a ver Luisiana aquí pintado de verde. Fíjense, ese territorio de Luisiana es más grande que las 13 colonias. ¿Y a quién se lo compran? A Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón está en medio de la guerra napoleónica, ¿verdad? Para establecer qué cosa, un imperio, pierde Haití, luchando en la guerra napoleónica, pierde Haití. Entonces tiene que vender la Luisiana para sacar chavito. Y en 1803 vende la Luisiana, que como ustedes ven es enorme. Pero la cosa no termina ahí. En 1819 le compran a España la Florida. ¿Qué está pasando en 1819? ¿Por qué los españoles tienen que vender la Florida? ¿Necesitan chavos para qué? Para luchar contra los ejércitos de Bolívar, contra los ejércitos de San Martín, contra los ejércitos de Antonio Valero de Bernabé, que está a las puertas de Perú en el Callao, ¿eh? Contra los ejércitos de Sucre. Necesita dinero, necesita liquidez, y le venden la Florida. Pero no se conforman con eso. Entonces, ¿de dónde sale en la Constitución de los Estados Unidos que usted tiene que sacar dinero de los contribuyentes de los estados para comprarle tierra a otros países? En ningún sitio. Y se forma el salvafuera contra Jefferson, que lo siguió hasta el momento de su muerte en 1820. Mueren el mismo día él y John Adams. El mismo día, el 4 de julio de 1820. Uno muere por la mañana, otro por la tarde. Entonces, necesitaban dinero. Y siguen expandiendo. ¿Para qué expandir? Bueno, pues aquí usted tiene que saber que estamos en los albores de la revolución industrial. Y la revolución industrial necesita materias primas, necesita mercados, ¿eh? Ya le están echando el ojo a Puerto Rico. Hay un libro maravilloso escrito por José Delgado que se llama Foxaldo, que describe toda la lucha del pirata Roberto Ramírez de Arellano, alias Cofresí, en su vida, ¿verdad?, de pirata contra todos los barcos que cruzaban el Caribe. Pero lo que no dice es que Roberto Ramírez de Arellano, Cofresí, era un independentista. Era un independentista. Entonces, los americanos habían creado, hacía unos años, la Marina del Atlántico Norte, ¿verdad? O sea, ya había un comodoro que era David Porter, que era el comodoro de la incipiente flota de 5 barquitos en 1919. Y entonces Albizu hablaba de un libro que pregunté ahora hace 2 semanas en la librería pública de Nueva York, New York Public Library, ahí en Manhattan. Pregunté por 3 libros, loco por conseguir.
Allí se mencionaba en un discurso que existía un libro que se llamaba The Pirate's Own Book, el propio libro de los piratas, que es un libro escrito en 1837 por los piratas de la isla de Manhattan, casualmente, porque la isla de Manhattan es un nido de piratas, por su puerto, qué sé yo. Entonces ese libro decía, no, si nos acusan a nosotros de pirata, pero Andrew Jackson era un pirata, David Porter era un pirata. ¿Y por qué decía eso? Porque en la Marina de Guerra de los Estados Unidos no había fondo para pagarle a los marinos. Entonces tú tenías que saquear a Perú, tenías que saquear a San Tomás, a República Dominicana, lo que fuera, para sacar este dinero para pagarle a los marinos. Entonces, pues, como no era muy bien visto tampoco, ¿verdad? Pues todo el mundo lo sabía, pero tú no puedes sacar el pecado a la luz del día, ¿verdad? La gente esconde esas cosas. Es como Wanda Vázquez, que escondió las cosas hasta la gente. Pues entonces cogieron y metían los chavos y los tesoros y las cosas, los metían en San Tomás. Y Cofresí lo supo, y Cofresí robó a David Porter. Y David Porter lo persigue con su barco hasta Fajardo. Pero como no lee bien el mapa, él cree que dice Foxardo, porque era con X. Hoy día es Fajardo, pero antes era Foxardo, Faxardo. Entonces, ¿qué se llama? Por eso es Foxardo. Entonces lo persiguió. Y entonces, cuando le da casa y quiere entrar, el alcalde Aboy, apellido Aboy, se opone. Y entonces se queda con la ciudad, van a los demás marinos y se quedan con la ciudad Fajardo. Pero ya en Puerto Rico, ¿quién está? El derrotado de la batalla de Carabobo, que es don Miguel de la Torre, el de las tres veces, vaya, ¿dónde llevará? ¿Se acuerdan? Pues ya ese está en Puerto Rico. Y ese, que era un tipo, un militar de cajera y bastante ilustrado, pues le manda a decir a David Porter, viene con las tropas, le manda a decir que se vaya, porque si no lo va a pasar por las armas, ¿verdad? Entonces David Porter huye y don Miguel de la Torre le escribe a la corona española que barcos norteamericanos invadieron Puerto Rico y que no están, ya para, ustedes recuerdan que para 1823 ya está la doctrina Monroe, el presidente James Monroe, ¿verdad? ¿Y qué dice la doctrina Monroe? Pues un pacto que hacen con las potencias europeas que están en la América Latina y los Estados Unidos, de América para los americanos. Ustedes no me van a conseguir más colonias, yo no los voy a invadir a ustedes. Y entonces le dice en la corona española a Monroe, dice, bueno, ustedes están fallando su propio tratado, y le hacen una corte marcial a David Porter, que es la única corte marcial que se ha hecho a un comodoro en el Congreso de Estados Unidos. Y todo eso lo recoge el libro de Foxano. ¿Bien? Los invito a que lean ese libro. Pero ustedes van a ver el expansionismo y van a ver la Marina de Guerra. ¿Para qué es la Marina de Guerra? Para dominar a pueblo. Esa es la realidad. Y si no los paran, se quedan también con Fajardo. Y por ahí cogen Ceiba. Pero escribe en su carta de navegación David Porter que hay un triángulo que se presta para maniobras navales y que sería formidable para Anápolis, donde está la Academia Naval, que estudie ese triángulo. Y ese triángulo es Vieques, Culebra y Fajardo. ¿Y con qué se quedaron los americanos en el siglo XX? Con Vieques y Culebra y con Ceiba, porque él no habla de Foxalva, él habla de una ensenada que hay al sur, al sureste de Fajardo. Y esa escena de Ceiba quedó en el municipio. Y con las tres se quedaron. Fíjense lo importante que es esa carta de navegación, que un nieto de David Porter, que va a ser el jefe de la Fuerza Naval bajo el presidente Ulysses Grant en 1870, va a sacar la carta de navegación del abuelo. Y el imperialismo la va a tener ahí, porque todavía no manda en Puerto Rico. Pero la va a tener ahí, y es lo que utiliza desde principios del siglo XX, para quedarse con esos, con tres enclaves dentro de esos tres municipios de la isla de Puerto Rico. Pero la cosa no para ahí. Compran Florida, y lo próximo que viene
es una banalidad. Ya la volteamos, no la cubrimos, y es la siguiente barbaridad: la nación Cherokee. Antes de los americanos, con más población que la población blanca, estaba la nación Cherokee. Y esa nación empezaba inmediatamente después de las 13 colonias. Todo eso hasta Canadá era territorio Cherokee, territorio indio. Digo los Cherokee porque era la tribu que más abundaba. Y entonces llegaron unas negociaciones con los indios para que los indios recibieran una tierra. Pero ya en 1819, ya los indios no querían cederle más tierra. Entonces, esto es interesante, porque los indios Cherokee y las otras tribus de aborígenes norteamericanos tenían un grado de civilización mayor que los blancos que gobernaban las 13 colonias. No había propiedad privada. Todos esos territorios eran colectivos. Pero los blancos querían pedirle. Y ellos, para no entrar en enemistad, pues le cedían hasta que en 1819 dijeron no. Y entonces empezó la persecución y los crímenes y las guitarras. Entonces, alguien lo persuade de ir a los tribunales, ¿verdad? Como hacen los estadistas, que van a los tribunales, como el Supremo, el Circuito de Voz, y piden que no den menos trato de Medicare, ¿sabes? Pues, usted sabe lo que pasa en los tribunales. Eso es ir a bailar a la casa del trono, ¿verdad? Pues entonces los Cherokee plantearon el pleito contra Georgia. Y ese pleito, que se llama Cherokee Nation versus Georgia, era el 30 U.S. 5 de 1831. ¿Y qué planteaban ellos? Nosotros somos una nación que estamos mucho tiempo, mucho antes que ustedes, pero plantando la zona en casa de los caballos, imagínense. ¿Y qué resolvió el tribunal? No, ustedes son un Estado, imagínense, un Estado inexistente. Ustedes son como un Estado de Estados Unidos. ¿Eh? Porque el problema de la doctrina Monroe de América para los americanos, si fuera eso nada más, el que nadie más va a invadir y la cosa queda ahí, pues no hay ningún problema. El problema es lo que viene detrás de la doctrina Monroe, que es el destino manifiesto. Y el destino manifiesto es que nosotros somos superiores. Y por lo tanto, nosotros tenemos que gobernarnos ustedes y mandar sobre ustedes. ¿Eh? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues prácticamente les reconocen unas cosas, se hacen unos tratados. Los tratados ya existían desde antes, se hacen otros tratados, ni los anteriores ni los posteriores se cumplen. Y finalmente le pagan 4 o 5 millones por la tierra. Yo fui con mi esposa y mis hijas hace unos 3 años a Georgia a hacer una investigación con Anton Winch en la Universidad de Macon, Georgia, donde él estudió Derecho. Pertenecía al grupo de debate de New York, a esa universidad. Y visitamos un museo que es el Hunter Museum en Georgia. Y ese es un museo de una señora muy adinerada que luego compra la patente de la Coca-Cola y se la deja a un sobrino nieto, creo que era, porque ya no tuvo descendencia. Y eso se convirtió en un museo. Entonces, de momento, estamos viendo que el piso están las obras de los blancos, y en el segundo piso unas obras todavía más extraordinarias que eran de los esclavos negros, sin escuela, sin estudio, con una inspiración artística fabulosa, extraordinaria. Entonces, cuando estamos saliendo del museo, alguien dice: mira, ahí en esa esquina empezó el Tear Trail, ¿verdad? La caminata de las lágrimas. ¿Y qué pasó? Después que le compraron las tierras, que le dijeron que se podían quedar, era que en las tierras se había descubierto oro, como en partes de Florida, los echaron a patadas. Se tuvieron que ir 125 mil personas y murieron en el camino, niños, ancianos, mujeres. Ese es el Tear Trail. Y eso es lo que pasa cuando uno va a los tribunales. O sea, cuando tú vas y el que va a juzgar entiende que es superior a ti, usa cualquier teoría, ustedes se leen ese caso y olvídense ustedes de los casos insulares. Esos son tonterías al lado de este caso. Esto es una barbaridad lo que le hicieron a la nación de Cherokee. Pero la cosa no paró ahí. Después los americanos siguen expandiendo
y ustedes van a ver que le despojan el territorio a los mexicanos. Y hay una guerra, es una guerra de 1844 a 1854, que es la guerra de Estados Unidos con México, que es una guerra por territorio. ¿Y quién se impone en esa guerra? Que más camiones tenga, que más soldados tenga, que mejor caballería tenga, mejor armamento, mejores tácticas militares. Y México dividido en problemas con las distintas oligarquías y esta gente hambrienta de territorio. ¿Por qué están hambrientos de territorio? Por lo que les digo ahorita, hay una revolución industrial, Estados Unidos tiene un desarrollo técnico, tecnológico, industrial más grande que México, necesita materias primas, necesita nuevos mercados, necesita más territorio y empiezan a ocupar territorio. Y lo que le quitan a México es más de la mitad del territorio. Primero, Texas. Luego, otra porción de México, pero tampoco para ahí la cosa. Luego de la anexión de Texas, viene la compra de la Mesilla. Para que tengan una idea, ese es el territorio de la Mesilla. Esa compra de la Mesilla acontece para 1854. Y con esa compra ya termina la guerra mexicana. Con el desgaste de Santa Ana, con el desgaste de los políticos, ¿verdad? Pasados de moda y muchos de ellos serviles, y hoy día se ha estudiado la historia de Benito Juárez como un gran colaborador de los norteamericanos. O sea, que nada que ver con la historia que le vendieron a los mismos mexicanos Benito Juárez. Entonces, de ahí sale buena parte del territorio de otros dos estados. Eso es la Mesilla, que estamos hablando de 76.845 kilómetros cuadrados. Y yo decía en la primera conferencia que el grave problema de los Estados Unidos es que tú compras esos territorios, pero pasa como con los capulos y con los insectos, que la luz los atrae, que me dicen, ustedes son superiores, ustedes son los vencedores, pues vamos a vivir ahora donde están los vencedores. Mi hijo me preguntaba en estos días, el día que hice a Arroyo, me preguntó Ricardo, me decía, papi, ¿y cuáles son los idiomas más hablados? Pues si sumas a los idiomas chinos, son los chinos. Pero como hay distintos idiomas chinos, pues hay gente que dice que el idioma más hablado es el inglés. Pero luego está pisando los talones el hindi y luego el español. ¿Tanta gente habla español? Bueno, todavía no llegamos a 600 millones de hispanoparlantes. Lo que te sorprendería saber es que el quinto país con más hispanoparlantes es Estados Unidos. Porque el problema es que a dónde iba toda esa gente. Si tú la acribillaste en El Salvador, la acribillaste en Nicaragua, la acribillaste en Guatemala, ¿a dónde van a ir? Pues está lleno de mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, dominicanos. Ya estamos adentro. Usted hace el muro y ya lo tiene adentro. Puede hacer el muro desde California hasta la Florida y ya están dentro porque ellos creen que ese territorio es de ellos todavía. Pues con su razón, si se lo quitaron a ellos, ¿cómo no lo van a creer? La cosa no para ahí. Después viene la compra de Alaska a los zares rusos y después viene la guerra hispano-cubano-americana con el hundimiento del México. Y ahí llegamos a Puerto Rico. Eso no quiere decir que eso paró ahí, que ya eso lo cubrimos en la pasada conferencia en la guerra hispanoamericana. La cosa no paró ahí. Viene la revisión de la doctrina del destino manifiesto, que es la teoría del gran Cajote. Ustedes van a ver a la cumbre en el 1900, y es que con el asesinato de McKinley, quien llega es el vicepresidente, que es Teodoro Roosevelt, y Teodoro Roosevelt tiene una nueva versión de la doctrina Monroe del destino manifiesto, y es la versión que se fundamenta en que Estados Unidos tiene un derecho a intervenir en todos los países donde haya empresas. Pero entonces la cosa es que tenían empresas en Puerto Rico, pues la guerra hispano-cubano-americana. Había más comercio con Estados Unidos que con España en el momento de la guerra. Y lo mismo en Cuba. O sea, que esa gente tenía intereses ahí, esa gente lo que quería era proteger sus intereses y sabían del potencial también que existía. Entonces viene el Canal de Panamá. Pero el Canal de Panamá
es un eufemismo. Ese canal es de Colombia. En Panamá hay un incipiente movimiento revolucionario. Es como al este de Uruguay, que había un incipiente movimiento separatista de gente que eran rusos, ¿verdad? Entonces los americanos dicen, no, eso es un acto de imperialismo de los rusos. Pero si es que tú hiciste lo mismo con ese territorio conocido como Panamá, era un movimiento incipiente. Tú apoyaste el movimiento, lo separaste, hiciste el país. ¿Y con quién hiciste el tratado del canal? ¿A quién le compraste las tierras? A ellos. ¿Para qué? Para hacerlos un país. Un país que es controlado hasta que llega Muerto Río. Y el último día mío de trabajo en el Partido Independentista, 31 de julio de 1980, perdón, 82, 31 de julio, 80, matan a Omar Torrijos en un avión. Estábamos nosotros desmontando el campamento de Vieques cuando vimos la noticia de que le pusieron una bomba y murieron todos, menos uno que se salvó. Manuel Antonio Noriega, agente del imperialismo norteamericano, pagado por la CIA, cosa que se supo después. Para que ustedes vean la naturaleza del imperialismo, ¿eh? Y Omar Torrijos, en 1978, da aquel famoso discurso en la avenida 4 de Julio, que separa el canal de Ciudad Panamá, que le dice a los americanos que por favor se vayan. Nosotros lo que tenemos es una fuerza militar de 78 mil hombres, pero si no se van, ustedes pueden estar en la completa seguridad que yo al frente de ellos les haré frente a ustedes. Pero antes de eso voy a votar una gira que voy a dar por todo el mundo, y en esa gira los voy a joder tanto que me van a tener que decir, cojan el canal. Y eso fue lo que hizo Marto Río, empezando por República Dominicana, con Balaguer. Se le sentó frente a Balaguer y le dice, yo sé que ustedes, que me han dicho que usted es un colaborador de los americanos, pero yo no creo eso. Yo creo que usted es un patriota latinoamericano, así que yo le voy a dar el honor de que sea el que va a firmar el encabezado de esta carta a los Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter, para que me devuelvan el canal. Y firmó Balaguer y cogió la firma de Medio Humanidad y le hizo frente a los americanos, pero los americanos no le perdonaron esa. Y en 1980 le volaron el avión. Para que vean la naturaleza del imperialismo. Y luego de eso, desde 1898 hasta 1934, vienen las guerras bananeras. Eso es en toda la Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, parte de México. ¿Y quién estableció eso? La United Fruit. Los grandes intereses de la agricultura norteamericana que fueron a explotar. Por eso ustedes ven esa obra de arte, que es una maravilla, ¿verdad? Que es un hombre, un mestizo, dentro de una banana, pero totalmente amarrado con las manos a la espalda. Y el símbolo de la United Fruit no lo conseguí, pero el símbolo era un rifle. ¿Usted se cree que está hablando de la National Rifle Association? No, ese es el símbolo de la United Fruit. Para dejarle claro a la gente donde estaban las plantaciones de bananas, ¿verdad? Que ese era el símbolo. Todos esos países se fueron levantando. Y ahí salió Sandino, de ahí salió Farabundo Martí, de ahí salieron grandes revolucionarios y todos que tenían un inmenso respeto al que entendía que era el primer gran antiimperialista de América, que era Pedro Luis Ocampo. Así le llamaba Sandino. Bueno, pero ¿cómo es que un imperio puede establecer su dominio, ¿verdad?, sobre otro país? Bueno, para establecer el dominio sobre otro país, el imperio tiene que generar una fuerza. Y yo sostengo que en todas partes del mundo y a través de la historia
El imperialismo ha triunfado imponiendo su poder militar y económico, pero una vez somete mediante la conquista al pueblo dominado, lo coloniza a través de una fórmula que es invariable. El imperialismo se sostiene a través de una fórmula de proceso invariablemente dirigido a suplantar la esencia e identidad del colonizado, a socavar su idioma, cultura y virtudes, mientras establece sus instituciones, sus valores, su pensamiento, leyes, sistemas y procesos. Por eso Mariano Abril decía en 1890 en el periódico El País, que dirigía el papá de Amalia Marín y Castilla, que era la mamá de Emilio Marín, o sea, el abuelo de Emilio Marín, dirigía ese periódico, que era Ramón Marín Solá, el arrecibeño. Decía Mariano Abril en el periódico 1892, ocurrido. Con la anexión de Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos, que ya sonaba en 1892, ¿qué conseguiremos? Cambiar de dolor y nada más. Seguiremos siendo colonias explotadas, con la sola diferencia de que si hoy es la madre patria la que nos explota, entonces sería una nación extranjera con quien no nos unen vínculos de sangre, idioma ni tradición. Pensar que los yanquis van a darnos todas sus libertades y todo su progreso por nuestra bonita cara es pensar cebada. Nos darán, sí, aquellas libertades que ellos juzguen adecuadas a nuestra cultura a cambio de una explotación amplia y segura. Mire si sabía de lo que es el imperialismo. Tendríamos trenes elevados, eso yo le digo el Nostradamus puertorriqueño, que cruzan nuestras calles, puertos amplios y hermosos con sus diques y muelles, movimiento fabril y comercial inusitado, pero todo esto en sus manos, acaparado y explotado por ellos, porque esas cosas no se forman sino con grandes capitales que serán capitales yanquis. Y a la vuelta de algunos años, la industria, el comercio, hasta la agricultura estarían monopolizados por los yanquis. Y el antillano quedaría reducido a la condición de miserable colono, sin patria, sin hogar y sin fortuna. Lo único que le faltó predecir es y controlado por una junta de supervisión fiscal. Concluirán por absolvernos y dentro de algunos siglos se hablará del pueblo puertorriqueño como se habla hoy de los indios, un pueblo que existió y desapareció para nunca más volver. Y tendríamos en cuanto a libertades, ejército yanqui, marina yanqui, tribunales yanqui, porque todo esto necesitan ellos para proteger sus intereses. ¿Estaba claro el muchacho en 1892? Clarísimo, clarísimo. En ese afán de dominar, ¿qué es lo primero que hace Estados Unidos? Hay una cosa que hace que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Es lo que hacía con las tribus indígenas en los Estados Unidos. Cogían a los hijos de los jefes indios o de la familia gobernante en el grupo indígena y lo mandaban a una escuela especial, que es una escuela de adoctrinamiento a palo limpio. Nada distinto de lo que hicieron los españoles, de lo que hicieron los ingleses. Hago un breve paréntesis para decir que la conquista de los reyes católicos en el llamado Nuevo Mundo, en el mundo de las Indias, es precedida por la bula intercetera primera y la bula intercetera segunda del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. ¿Bien? Y esas bulas, autorizaban a los reyes católicos con sus soldados a convertir a sangre, fuego y espada a los aborígenes de nuestra América. Así lo dice la bula. Esa es la Santa Iglesia Católica de 1492 haciendo dos bulas que precede la conquista. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hicieron los americanos? Pues se llevaron 93 jóvenes puertorriqueños talentosos a una escuela indígena del pueblo de Carlisle. Se llamaba The Carlisle Vocational Indian School.
para meter a los 93. Y ahí se llevaron a don José Osuna, ¿verdad? Juan José Osuna, que luego va a ser decano de la Escuela de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, cuando pudo salir de ese infierno. Y se llevaron a una tía, abuela mía, entre esos 93, que se llamaba Concebida Duchés de Montrío. Y en esa escuela había la siguiente particularidad, y quiero que lo visualicen, que lo imaginen. En lo que se conocía como el front yard, habían como 300 cruces, y en el back yard había como 400 o 500. Adivinen de qué eran las cruces. De los niños que morían en el proceso este pedagógico de a sangre y fuego, inculcarle a ellos un idioma que no era de ellos, una religión que no era de ellos. Abuelo me dijo a mí, cuando yo le pregunté, abuelo murió a los 102 años. Le digo, abuelo, mira lo que he descubierto. Cuando se publica el libro de Carlisle Vocational Indian School de Pensilvania, digo, mira lo que descubrí, mira el retrato de tu hermana, de Concebida Duchés de Montrío. Porque abuelo es el único que no fue reconocido. Todos los demás eran Duchés de Montrío. Y gracias a eso existe Don Montrío. Y yo aquí, pues abuelo me decía, ¿y qué pasó entonces allá? Porque yo sé que ella se fue a estudiar de maestra. No, abuelo, es una escuela vocacional. Ella se hace maestra porque una familia de Pensilvania se compadece, la saca de la escuela y como es talentosa, la llevan a la universidad y se hace maestra. Y en 1920 trata de venir a Puerto Rico y lucha por la plaza de maestra de inglés con unas credenciales fabulosas en la Central High, y la plaza se la dieron a Mona Lee, no a Concebida Duchés de Montrío. Y ese récord yo lo encontré en el archivo histórico. Para que vean cómo el universo conspira, ¿verdad? Y abuelo me dijo, ah, con razón la pobre Concebida se fue católica y llegó protestante. Porque hasta la religión la cambiaba. Es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? El sistema empieza a educarse en inglés. Y de ahí el famoso cuento de Santa Claus a la cuchilla. Y Tello Merced enseña inglés. De ahí, el famoso cuento. Porque entonces, el proceso pedagógico era un desastre. Imagínense, el niño tiene que estudiar en un idioma que no conoce. Y entonces era un idioma a cantazo limpio. Entonces no puedes aprender matemáticas, no puedes aprender historia. ¿Verdad? Pero en medio de ese proceso hay un muchacho que contra viento y marea y contra todo pronóstico se gradúa con honores en la escuela elemental, en la intermedia, en la superior, y la logia masónica lo manda a Vermont. Y en Vermont hay una foto de él con un abrigo del Salvation Army. Es el único negro en una esquinita, rinconado en una esquinita de la foto. El que la quiera ver, yo le pido la foto, ¿verdad? Ganas de llorar. Y en Vermont un profesor le dijo, usted es demasiado bueno que en esta universidad lo becaron y lo mandaron para Harvard. Y en Harvard se convirtió en el mejor estudiante, y ese estudiante era Pedro Luis Ocampo. En otras palabras, que las condiciones pueden ser las peores para la lucha, y la lucha siempre va a aflorar. El mismo Albizu decía, cuando más gente en el arresto del 1 de noviembre de 1950, la Revolución Nacionalista, que lo arrestaron en la calle Cruz, le dice, ¿de dónde ha salido tanto independentista en este país? Albizu le contesta, Silvestre. ¿Cómo salió él? Silvestre. Entonces, ¿qué más hicieron? Nos controlaron los medios de comunicación, los periódicos, las estaciones de radio, tenían que empezar con la W. La W en Washington, señores, controlada por la Comisión Federal de Comunicación. La moneda, las leyes de cabotaje, todavía estamos luchando porque nuestros productos se trasladen de dentro a Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en barcos nuestros. Pues no, tiene que ser en los barcos de matrícula norteamericana. Nos le impusieron todos sus derechos. Aquí el Congreso de los Estados Unidos es el que manda, no la legislatura esa de Puerta de Tierra. El Tribunal Supremo es el que manda. No manda el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el presidente de Estados Unidos es el que manda.
no el gobernador de Puerto Rico, que tiene menos poder que la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí quieren revertir la nueva reforma laboral, porque se dice que unos economistas de la Junta de Supervisión Fiscal, eso va a fastidiar la economía, pero si la deuda pública no tiene que ver con la empresa privada. Y ese proyecto solamente afecta a la empresa privada, que está bollante. Angel tiene más dinero que nunca. Los bancos tienen más dinero que nunca. ¿Dónde es que se ha visto el menoscabo? El menoscabo se ha visto en la corrupción gubernamental, en el saqueo de fondos públicos, pero no en la empresa privada. En la empresa privada el único chavado es el trabajador. Pero para que vean lo poco que manda el gobernador. Y encima, esta gente sigue haciendo campaña y sigue incurriendo en corrupción y allegándose fondos mal allegados, y acaban de arrestar el día de ayer a la que fue gobernadora, a la que fue gobernadora transitoriamente. Entonces, ¿qué es lo que se impone en este momento? Lo que se impone es, he mencionado las intervenciones militares en Haití entre 1915 y 1934 y en la República Dominicana de 16 a 1926. De hecho, la gira de Peinado y la gira de Hernández y Carvajal, que es una gira de dos dominicanos que empezó en el Colegio de Abogados. La primera parada de esa gira fue en Puerto Rico. Es una gira que le dio la vuelta al mundo. Estos dos afamados dominicanos en contra de la intervención militar. Y eso paró en el 1926 con la firma del tratado Hughes Peinado, donde los americanos salen para abrir un barril en la década del 60 con los marines nuevamente a la República Dominicana. Porque acuérdense que ellos creen que pueden hacer la enmienda Platt, ellos creen que pueden intervenir en Chile para defender su industria, ellos con sus empresas que pueden intervenir en El Salvador, en Guatemala, ¿verdad? Como el golpe al gobierno de Juan Jacobo Arbenz. Yo insisto en que es un golpe hasta cierto punto motivado por un acto heroico del presidente anterior, que ese sí era revolucionario, que era Juan José Arévalo, presidente de Guatemala en 1950. Y para los guatemaltecos que me estén escuchando, y para los cubanos y los demás centroamericanos y caribeños que me estén escuchando, quiero recordarles que en mayo, creo que fue el 25 de mayo de 1950, se iniciaban los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y desfilaron todas las delegaciones, incluyendo la de Puerto Rico, en el Estado de la Revolución que se inauguraba en esa ocasión. Así se llamaba, el Estado de la Revolución en Ciudad Guatemala, Guatemala. Entonces, Puerto Rico tenía que desfilar con la bandera americana y tenía que desfilar con el himno de los Estados Unidos. Y el presidente de la delegación era un dominicano, se llamaba Julio Moraga, que era un muchacho de mandado de Luis Muñoz Marín. Y entonces ya se sabían de los planes del Partido Nacionalista para allegarle una bandera al abanderado, que se le iban a hacer llegar con Juan Juárez Guardia, y una partitura del himno de Puerto Rico, que aunque no era oficial, porque no era oficial, el oficial era el himno de Estados Unidos, en 1950, pues no pudieron allegar la bandera, pero sí allegaron la partitura de la boriqueña, que le iba a tocar la guardia de la Policía Nacional de Guatemala, que era la banda, ¿verdad?, de la Policía Nacional, que era la que estaba tocando todos los himnos. Y cuando fue a desfilar la delegación de Puerto Rico con el embajador de los Estados Unidos, Peterson, allí en las gradas, al lado de Juan José Arévalo, el presentador dice: y en estos momentos desfila la gloriosa delegación de la isla de Puerto Rico a los acordes de la boriqueña. Y el estadio, que estaba abarrotado por 39,000 guatemaltecos, se puso de pie y empezó a aplaudir. Y eso es 4 años antes del golpe. Esas cosas, eso es una protesta de Peterson en la Cancillería en Guatemala, de que eso era una afrenta contra los Estados Unidos. Y el presidente, valientemente, José Arévalo, dijo: esa protesta usted no la conteste, canciller, esa la contesto yo como presidente. Y dice: estimado señor Peterson,
Puerto Rico desfiló los acordes de la Borinqueña, aunque no es su himno nacional, es el himno que todos los puertorriqueños llevan en su corazón. Y no desfiló los acordes del himno de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no participan en estos juegos. Punto. Nada más que decir. Y hay esa solidaridad, ¿verdad? Esto lo cubrimos, enfrentar a los dominadores dominados. Cubrimos también la pasada conferencia, el fantasma de la estructura jurídica de la colonia. Y ahora viene el pensamiento en función de la soberanía. Y yo le pregunto a usted, si el esquema y la ecuación del imperialismo es matarte tu identidad, enseñarte que tú eres inferior, acabar con tu idioma, acabar con tu educación, acabar con la cultura, acabar con las empresas, entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es la contraria. Hay que invertir la ecuación. ¿Y hay que invertirla esperando un resultado electoral? No. Hay que invertirla desde ya, por lo que decía Betance, que querer ser libre es empezar a hacerlo, ¿verdad que sí? Hay que invertirla ya. Entonces, si no hay escuelas con una sola bandera, hagamos las escuelas con una sola bandera. Si invertimos en cualquier cosa. Y es cuestión de unir capitales. Hay que defender ese idioma, hay que defender esa cultura, hay que defender la identidad. Hasta Bad Bunny ha hecho un concierto que dice: esto es nuestro, tenemos que cogerlo. Es un discurso que ha aportado muchísimo a nuestra causa, porque van a venir aliados de todas partes, aliados insospechados, y hay que darle la bienvenida a todos los aliados. Tenemos que tener una mentalidad hacia el empresarismo y una educación de verdad, no la mala educación. Aquí se defiende mucho la Universidad de Puerto Rico, por supuesto que hay que defenderla, pero hay que mejorarla, y hay que mejorar la escuela. Y si nosotros queremos mejorarla, tenemos que tomar acción. Pero quiero decirle otra cosa. Aquí se piensa mucho en la educación formal. Y yo recuerdo el primer viaje que yo di a Europa, representando a la juventud del Partido Independentista, que tuve que informar cuando regresé todas las cosas que... Y una de las cosas que yo informé, que estaba en mi informe, ¿no?, era que en un vagón del tren, porque empezamos por Estrasburgo, Francia, de allí fuimos a Alemania, y de Alemania teníamos que coger un tren que entraba en un ferry para ir del norte de Alemania a Dinamarca. Y se sube en una fábrica, que resulta luego ser una fábrica de fertilizantes, casi tocando el mar, ¿verdad?, del norte. Se sube el que nosotros, en ese vagón había un dominicano, estaba yo, había un brasileño del Partido Trabalista y había un dominicano que se llamaba Rafaelito Castillo, que era ingeniero. Y entonces se sube este señor alto, delgado, una bolsa transparente. En la bolsa tenía un apio, una manzana, una cebolla, y en la otra mano tenía un libro que era Teología de la Liberación, de Hélder Cámara. El brasileño es del Cámara. Entonces, el hombre, yo le pregunto, yo leí ese libro, ¿y en qué idioma es que está escrito? Y dice: no, está escrito en sueco. Ah, ¿usted es sueco? No, estamos hablando en inglés. Yo soy danés. Ah, ¿y usted de dónde son? Bueno, yo, este es paraguayo, este es brasileño, yo soy... de puertorriqueño, de dominicano. Bueno, me han dicho, podríamos hablar portugués, podríamos hablar español, y sigue hablando español. Hablaba 8 idiomas. Entonces, al punto que creíamos que era un profesor universitario, era un trabajador de la industria de fertilizantes, que siguió leyendo, siguió educándose, siguió aprendiendo idiomas. Y a mí me vino como un golpetazo a la mente. Mi mamá coleccionaba los libros de ayer. Y cuando yo llegué en el primer verano a mi casa, a La Piedra,
luego de estar un año en la universidad, pues yo buscaba libros para leer, lo que tenían los Reader's Digest, y leo un Reader's Digest de 1965, que da cuenta de una reunión de ministros de educación en Europa, y en esa reunión se hablaba de la fórmula de cada ministro de educación para propulsar la educación. Entonces, pues el alemán decía que el objetivo era mejorar la tecnología, el italiano la matemática, la electrónica, los judíos que estaban representados decían que era otra cosa. Cuando llegó, el ministro danés dijo, no, los objetivos de la educación danesa son dos: enseñar a todos nuestros estudiantes a ser buenos seres humanos y enseñarles que la educación no termina cuando termina la educación formal. Qué grande objetivo es eso. Y aquí hay independentistas que no conocen la historia, que no leen ni los muñequitos. ¿Cómo no se puede superar? Si ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Hay que estudiar. Saque mínimamente tiempo durante la semana para leer cosas, para ver documentales. Esa es la realidad. Igualmente la medicina. Ya no quedan casi hospitales en manos de Puerto Rico, casi medios de comunicación en manos de Puerto Rico. Hay que tomar las empresas, hay que tomar la empresa educativa, hay que tomarlo todo, y empresa de la salud. Aquí la empresa de la salud está secuestrada por la farmacéutica, vaya, y por la compañía de seguro, y la salud es mala, es como la de Estados Unidos, un reflejo de la de Estados Unidos. Entra cualquier consultorio médico, ustedes ven, mayoritariamente personas mayores diciendo, no, yo padezco de haber sacado la vesícula, y yo padezco de úlceras, y yo padezco de artritis, yo padezco del corazón. Pero están hablando como si estuvieran hablando de trofeo, como si se hubieran ganado medallas en las Olimpiadas. ¿Ah? Y la medicina aquí no es curativa. El paciente entiende que no tiene que tener participación. Y nosotros podemos cambiar eso. No cuando llegue la República, cambiarlo en nosotros. Hacer ejercicios de elasticidad, de fuerza, de resistencia, ejercicio aeróbico, prevenir. Avicenna decía en el canon de la medicina para el año 1020 de nuestra era, un médico persa extraordinario, como decía Hipócrates, que eran todos los grandes objetivos de la medicina: prevenir las enfermedades, el primero, prevenirlas y curarlas cuando no se ha podido prevenir. Entonces, ¿cuál va a ser la república de nosotros? Una república controlada por las aseguradoras médicas, por Triple S y compañía, por Humana. Hoy día son americanas también. ¿Ah? Una escuela bajo las dos banderas. ¿Cómo es que nosotros podemos eliminar la deuda pública si no podemos eliminar la deuda privada? Si creemos que vinimos a la vida para tener una motora y luego un carro y después un Audi, como decía en una entrevista Pepe Mujica, la meta del ser humano no es la tenencia, no es la dependencia. Para sustituir la dependencia tenemos que generar una nueva filosofía, y eso nos lleva a lo último, a la patria organizada para el rescate de soberanía. La patria organizada con las elecciones, vamos a suponer que en el mejor de los escenarios, que se dé el junte esperado de Victoria Ciudadana y el Partido Independiente. Y en un ejercicio extraordinario de optimismo, vamos a pensar por un momento que ganamos la gobernación, la alcaldía de San Juan y como 20 alcaldías más. Al otro día, el orden económico va a ser el mismo. Podemos tener un poquito de más control en la salud, un poquito de más control en el Departamento de Educación. Las luchas contra la Junta van a seguir. El Tribunal Federal va a seguir. Yo lo que digo es que no es excluyente el que eso pase y al mismo tiempo vayamos creando una patria nueva, creando el país dentro del país, con una filosofía totalmente distinta
una filosofía de la cual nosotros mismos nos sintamos orgullosos, porque nos vamos superando, le vamos dando mejor ejemplo a nuestros hijos y nuestros hijos se van superando. Una filosofía inclusiva. Aquí da vergüenza todavía el estado de la mujer y los pisotones contra las mujeres que luchan por la independencia. Yo recuerdo el caso de Lolita. Lolita tuvo que debatir contra los mismos machajanes de su partido, porque muerto Pedro Luis Ocampo, que respetó a todas las mujeres. Fíjense, en el análisis, piensen, ¿quién dirigió la revolución de Janúbia por mandato de Pedro Luis Ocampo? Blanca Canales. ¿Quién dirigió el ataque al Congreso? Lolita Labrón. ¿Quién le dio el sitial a Isabelita Rosado, a Juanita Ojeda, a Doris Toquesola, a Nalda Jaca, a Carmín Pérez? Pedro Luis Ocampo. Pero desaparece Pedro Luis Ocampo. ¿Ah? Se habla mal de su esposa, se habla mal de su hija, se habla mal de su nieta. No de afuera, sino de adentro. Esa es una realidad. Y en las otras trincheras de lucha, las mujeres que me están escuchando saben lo difícil que ha sido. ¿Y por qué nosotros no podemos superarlo? ¿Y por qué nosotros no podemos tener respeto para que nos respeten a nosotros mismos? Piensen en eso. Porque la patria organizada tiene que organizarse primero en la filosofía. ¿Ah? Por eso era que había que acabar con don Pedro, porque lo tenía claro. Tenía que haber un salto filosófico y tenía que haber un salto en las estructuras que posibilitaran la organización del pueblo para el rescate de su tierra. Y aquí vamos al discurso del Cebolluc. Ustedes saben que en febrero de 1936 Biuchan e Irán Rosado atentan contra el coronel de la policía Elicha Francis Picha, que era el verdugo de Sandino, el entrenador de Somoza y de la Guardia Nacional de Nicaragua, que acabó con la vida de Sandino en la emboscada en la casa de Sacasa, que era el presidente. Se llamaba Sacasa, pero él fue saliendo de la casa de él donde lo secuestran y después lo fusilan, y donde Sócrates Sandino se batió a duelo a 24 horas en un tiroteo tremendo contra esa guardia somocista. Pues matan Irán Rosado al coronel Rick, él lo hiere en el hospital, en el cuartel, termina muriendo en el hospital. En una entrevista extraordinaria, en la entrevista a la enfermera que lo atiende, que lo invito a que la vea, está publicada completa en el periódico El Mundo al día siguiente, decía en el cementerio del Ceboruco, esto a Biuchan lo velaron en él, y en la funeraria Fulmier velaron a Irán Rosado. Pero ambas familias se ponen de acuerdo con el Partido Nacionalista para pasar los dos cortejos fúnebres, reunirse en el Puente Dos Hermanas y de ahí seguir a lo que hoy día es Isla Verde, donde está el cementerio del Ceboruco, por allí por esa área. Y don Pedro pronuncia un discurso, y la parte más famosa de ese discurso es: el valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud. Y se puede perder como se pierde toda virtud. De nada vale el hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si le falta el valor. Eso es lo que se recuerda, lo del valor. Pero el discurso va más allá. El discurso es dirigido a la virtud. Y volvemos a donde empezamos. Recuerden que Aristóteles escribe la política. Y no habla mucho de la virtud en la política, salvo la virtud del gobernante. Y Platón la República, y no habla mucho de la virtud, salvo de la virtud del gobernante. Y lo mismo Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social. Pero en el Emil habla de la virtud, porque es un escrito dirigido a sus hijos. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles le habla a su hijo Nicómaco de la virtud y de cultivar las virtudes. Y lo mismo pasa con Marco Tulio Cicerón en Los Deberes, que está escrito para su hijo. Y lo mismo hace John Locke. Entonces la virtud no es para nuestros hijos. La virtud es para todos. Y la suma de las virtudes es para la patria organizada, para el rescate de su soberanía. Pero si los dirigentes de una lucha
no tienen claro el que tienen que potenciar esa virtud para alcanzar, como dice don Pedro en la parte final del discurso, su transfiguración gloriosa, entonces no vamos a avanzar. Y se trata de avanzar. Como decía el gran José Martí, no puede haber una revolución cubana sin los pinos nuevos. Y no puede haber un pino nuevo sin un hombre y una mujer nueva. Y esa es mi invitación. Yo sé que es distinta esta conferencia. Yo lo sé. Pero piensen que yo llevo en esto desde los 16 años y ya cumplí 70. Y uno aprende y seguirá aprendiendo. Y el día que no pueda aprender, ahí es que se pone la cosa mal. Mi invitación a ustedes, a los que están aquí presentes en el Colegio Abogado y a los que están escuchando por Facebook, es que mediten, meramente que mediten esto. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Yo tengo. ¿Cómo te está? Me siento bien. Qué bueno. Y más teniéndolo ustedes aquí. Sí, sí, Carlos es mi maestro, mi primer presidente de la Juventud. Entonces, oyéndote, veo que, por ejemplo, en Colombia, acaba de ganar Gustavo Petro. Y mi esposo y yo mirábamos bien de cerca la figura de Francia Márquez, porque en los pasados, 2 meses antes de la elección, los medios internacionales comenzaron a poner como que había una distancia entre Gustavo Petro, entre Gustavo Petro y Francia, porque ella era demasiado radical, demasiado revolucionaria. Entonces yo estaba afligida porque yo pensé tal vez una ruptura, pero en Colombia hay una ley que la campaña tiene que terminar el viernes antes de las elecciones, que usualmente son domingos. Así que los partidos políticos reservan lo mejor para ese día. Y en ese día, cuando presentan el video de Gustavo Petro, él abre y dice, aquí están las propuestas de nosotros para el país, pero quien las presenta es Francia Márquez. Entonces, en la política necesitamos ver representación. Y a veces nos sentimos muy intimidados porque hay otras personas que conocen más y la gente de a pie conoce un poco menos. Y a mí me parece que en este momento, en esta crisis, lo que está el terreno ya arado. Ya sabemos, ya estamos en los tiempos en que don Pedro nos dijo, va a ser llegar el momento de la suprema definición, y yo estoy feliz porque veo de la juventud otros códigos éticos, otros códigos sociales, otra esperanza, una alegría. Las revoluciones tienen que ser con alegría. No podemos ir, y miren que cada vez que nos dan cada vez más, ¿verdad? Entonces yo quería puntualizar eso que tú menciona de las mujeres en el Partido Nacionalista, porque son ellas y es Dominga la que no dejó que la bandera tocara el piso, y después Dominga no pudo quedarse aquí, se tuvo que ir a México y después a Cuba. O sea, a mí me parece que una de las invitaciones que yo quisiera añadir, ¿verdad?, a lo que tú estás diciendo, es que nos fijemos en las personas desplazadas, en las personas que usualmente no se sientan en las mesas, porque estamos teniendo redes, personas afrodescendientes, con personas con diversidad funcional, las personas trans, mucha gente precarizada después del huracán. Entonces, a mí me parece que esa es una invitación, ¿verdad?, que debemos asumir y convocarnos y autoconvocarnos a tener esas redes, porque habemos muchos nadie. Y los nadie tenemos voz y debiéramos tener también representación en esta... en esta patria matria, que yo quiero que sea ahora, como tú dices. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Pregunta, comentario, pregunta. Sí, yo quería
agradecerte mucho todo lo que nos estás enseñando y todo eso que has sacado de tantos años de experiencia, de búsqueda, que yo sé que es terriblemente sincero. Y sobre la virtud, realmente, que es el camino, ¿no? Tanto para la transformación personal como para la transformación del mundo. Yo he visto que los revolucionarios, la revolución, la idea de la revolución en el mundo, a veces se empaña por la excesiva búsqueda de las comodidades, o sea, los paradigmas de la comodidad, de cambiar el carro todos los años. Entonces, cuando hablamos de una revolución, tenemos que antes estar listos para enfrentar una realidad de que las revoluciones no son, se hacen con alegría, como dice la compañera, pero también con un sacrificio enorme, y que tenemos que desarrollarnos nosotros, prepararnos bien para ese proceso. Eso que tú has dicho, realmente para mí es tremendo. También te agradezco mucho porque nos has dicho de la necesidad, desde la anterior charla, la conferencia, permitir, por ejemplo, el Papa, o sea, aquellos comentarios que hizo el Papa, la religión, la necesidad de buscar amigos, gente que, y lo que ha sucedido también en el concierto de Bad Bunny, simpaticen, en el verdadero sentido de la palabra simpatía, con la realidad de la virtud de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Yo creo que sí, es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado. Como si seguimos caminando, haciéndonos cada día más yanquis, lamento decirlo, viendo cómo la gente cada vez tiene más necesidades que son para mí secundarias, ya que hay necesidades ulteriores para el ser humano que no solo come, defeca y duerme, sino el ser humano que pretende que su vida tenga un significado. Y las naciones, y la gran oportunidad que tenemos como puertorriqueños de liberar esta patria, que es una gran oportunidad, una gran misión que llena de virtud, como ha sido la lucha por la independencia de Puerto Rico, como ha sido todos estos seres que han dado lo más grande que un ser humano puede tener, que es la vida. No hay nada que podamos dar. No hay mayor regalo o mayor forma de lucha que dar la vida. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, me emociona mucho. Estoy totalmente, bueno, desde mi ignorancia aún del proceso de la vida, pero sí dándome cuenta ya de que si no es apoyado por las grandes virtudes, esas que desde los estoicos y antes de ellos viene señalándonos el camino, y de esas virtudes, como has dicho tú, que tenía don Pedro, de abrirnos a las mujeres, dejar la machanería, dejar aquellos defectos que realmente nos limitan, y abrirnos realmente a la realidad de que no solo mujeres, no solo las mujeres, no vamos a mandar a las mujeres a hacer el trabajo, sino todos juntos, y me refiero no solo a los hombres y las mujeres, sino a los niños, a los ancianos, a todo lo que somos en realidad, porque cada día debe ser un trabajo que debe tener una agenda por la libertad que va más allá de la libertad de los pueblos y de la libertad de los individuos, la libertad con letra mayúscula, que realmente creo que es el camino de la virtud. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comentarios, preguntas. Bueno, pues nada, para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, tenerlo ustedes aquí. Esto se graba. Yo espero poder profundizar y escribir ya un libro, ¿verdad?, con todas las anotaciones de rigor.
para que quede eso, ¿verdad?, para la posteridad y que pueda ayudar a nuevos pinos, a nuevos líderes, a nuevos dirigentes. Entonces, eso es un rol de educación que uno tiene al mismo tiempo que aprende, o al mismo tiempo. Yo he aprendido mucho haciendo todas estas investigaciones, pues es justo también que pueda enseñar algo. Así que gracias por la experiencia. Gracias.